Y comiendo, ¿viste? Está comiendo. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel it. Muy buenas, chavales, estamos hoy en Ézaro, en el campeonato de pesca sin muerte que hacen aquí en Galicia nuestros compañeros del club Pescacíes. Y bueno, el año pasado la verdad que fue espectacular, aunque el tiempo estuvo un poco revuelto, pero lo disfrutamos muy bien. La organización y todo fue espectacular, impecable, y este año pues igual. La única diferencia es que nos acompaña el tiempo. Viene un tiempo, como podéis ver, brutal, muy raro para nuestras costas asturianas y gallegas, y hay que disfrutar el fin de semana. El campeonato se realiza por la tarde, empezaremos hacia las 4 hasta las 8. Salimos de aquí de la playa de Ézaro, consiste en realizar la pesca sin muerte de capturas, que nos irán midiendo las embarcaciones. Es algo, no es pionero porque es la tercera vez que se realiza, pero yo creo que es una tendencia que irá más y necesaria. Ya lo vemos en otros compañeros de otros países, americanos, norte de Europa y demás, que ya están haciendo campeonatos de este tipo, y yo creo que poco a poco los implantaremos y se irá perfeccionando en nuestro país. La pesca en kayak, aunque tiene muchos años para nuestra cultura, es algo moderno, y creo que debemos adaptar nuestra modalidad a los tiempos que corren. Cada vez tenemos menos especies, más pequeñas, y bueno, el pescado no nos hace falta para comer, independientemente de que algún día nos llevemos alguna captura para disfrutar con familia y amigos, pero en estos campeonatos, aunque también en los otros que realizamos, ese pescado se dona y se hacen muy buenas acciones con ello, bueno, siempre puede haber este tipo de opciones que están muy bien. Como os digo, salimos por la tarde, es ahora por la mañana, voy a salir a probar unas cosillas. Llevo un par de semanas o más sin subir vídeos, el trabajo no me lo permite, y aunque tengo alguno en edición, todavía no lo pude sacar. Mil perdones, pero no lo da para todo. Primero hay que sacar para el combustible para venir hasta aquí. Y nada, vamos a probar ahora. Voy a estar 2 horitas probando un par de tándems porque el agua está muy clara. Estuvimos pescando ayer con nuestro amigo Kiko de Tubertini y fue un día muy bueno, pero de condiciones, pero los peces, ya sabéis, con este tipo de agua, sobre todo aquí en nuestras costas, en cuanto clarea el agua, pues es más difícil de capturar, hay que pescar más fino, más profundo. Entonces, bueno, vamos a ir a unas zonas aquí profundas de unos 20-30 metros, a ver si las encontramos, que estén a tiro de remo, aunque vayamos ahora con el motor, y vamos a otear un poco, probar sensaciones y nada, disfrutar. Luego a la noche tenemos una cena que nos preparan aquí los compañeros de la organización del club, y luego mañana tendremos más eventos. A lo largo de todo el día hay talleres, tenemos tienda, hay todo alrededor. Como os digo, ayer estuvimos visitando las instalaciones de Tubertini, luego vinimos, estuvimos con los compañeros, hicimos un poco de egging, que veréis a lo largo del vídeo, y bueno, disfrutamos a tope. Podemos pescar poco por la vida que nos lleva, pero hay que aprovechar, cualquier momento es bueno para pescar. Así que venga, vamos al lío, vamos a ir grabando, y si no se me va la pinza os iré diciendo un poco los aparejos que voy a utilizar para este campeonato, para curry y jigging. Y a ver qué tal, a ver si acierto y tenemos suerte. Vamos al lío. Ya,
desde el chip y cómo le entró, ¿eh? Sube la suave. Suave, no veo, ¿eh? Sube la suave. Sube la suave, ¿eh? ¿Está ya? Ahí está. Ahí. Bueno, estamos en Ézaro, en el campeonato sin muerte. Bueno, no empezó todavía, estamos en la pre. Pero bueno, ahí vamos con el Chucky. Ahí lo tenemos, que crezca. Bueno, ya estamos a unos 400 metros de la playa, estamos a 4 metros, bueno, estamos en bajamar, luego subirá lógicamente a la tarde, pero como hay poca profundidad vamos a utilizar un pez para curry que tiene, no baja mucho, nos bajará entre metro y medio, 2 metros, él se llama Skiller. Os dejo abajo la descripción y yo lo utilizo mucho para spinning y curry cuando los peces están comiendo arriba. Nos baja metro y medio, más o menos a un metro a la velocidad a la que vamos a ir, y yo creo que nos va a venir muy bien. Vamos a utilizar un tándem con dos raglús y para tentar un poco el tema de los peces voladores, chicharros, caballas y demás, alguna badejo que nos puede dar la sorpresa, hasta que busquemos profundidad y luego pescaremos a jigging. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ya somos 1000 y pico! ¡Increíble! No me lo creo ni yo. Con tanto lío no me dio tiempo casi a agradeceroslo. Quiero daros 1000 gracias por seguir este canal, que aunque no tengo mucho tiempo y no podemos hacer vídeos muy profesionales ni muy bien editados, porque no tengo tiempo para poder editar en condiciones, ni pensar unos buenos guiones para grabar, ni tal. Pero bueno, poco a poco espero con el tiempo tener tiempo, que sigamos creciendo y mejorar cosas. Hay cosillas que se vienen que están, yo creo que van a ser muy interesantes. Normalmente se hacen sorteos para regalaros cosillas y tal, que está muy bien. Lo haré más adelante, cuando seamos 1 millón. No, lo haremos antes. Pero llevo tiempo pensando alguna cosilla. Ya sabéis que en su día con el Pink Pearl hicimos y seguimos haciendo una campaña publicitaria para colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Y, jolín, yo creo que podemos hacer algo entre todos. Lo tenemos ahí en mente. Le voy a dar vueltas, le vamos a dar forma a ver si puede salir. Lo voy a hablar con nuestros compañeros de Pescacíes, que llevan muchos años realizando actos benéficos. Y vamos a hacer algo que yo creo que os va a gustar y que está muy bien y que podemos aportar algo a fuera del mundo de la pesca y gente que le vendrá muy bien. Entonces, darme un tiempo para prepararlo y de cara a fin de año habrá sorpresa. Va a estar muy bien, yo creo que os va a gustar, no solo para la gente del kayak o para la gente que pesca o que me seguís que no pesquéis en kayak, pero para todo el mundo. Yo creo que va a estar muy bien y que os va a gustar. Así que nada, no os lo puedo decir, os quedáis con las ganas. Yo voy a seguir preparando y vamos a hacer un poco de curry. Hola. Bye.
grabar, pero no me dio tiempo. Estaba subiendo los hills. ¡Ahí va! Y me subió esas agujas, tío. Es que son la hostia. Bueno, compañeros, terminamos el Open de Pesca Sin Muerte. Vamos ya de rumbo a la playa. Nos quedan 20 minutos. Vamos a ir al curry a ver si pillamos un verdel o una caballa, por si acaso. Y bueno, el día espectacular. Se está quedando mejor que empezó. Y bueno, vamos a comer. Primero vamos a ducharnos un poco, recoger. Y a cenar con los compañeros. Un disfrute. La verdad que hay que agradecer a la organización porque, como ya os dije antes, impoluta y todo perfecto. Al final, no sé exactamente las piezas que pesqué. Creo que saqué 3 o 4 cabrillas, una aguja de 70 y algo centímetros, que me dio bastante espectáculo. Después sacamos 3 chopas y un abadejo. Sacamos una maragota también, todo pequeñito, la verdad que, bueno, está el agua bastante clara y comían mal. Estuvimos pescando en torno a los 17 metros, 20 metros, 12 metros. Y bueno, poco en general. A ver ahora los compañeros si sacaron alguna buena pieza y por lo menos verla en foto y disfrutar. Un día bastante complicadillo. Me picaron 2 agujas, me llevaron varios aparejos, se me liaron con los de fondeada. Bueno, montamos aquí una fiesta increíble. Y después, nada, se fue alguna pieza, líos encima del kayak, llevo unos cuantos anzuelos encima. Madre mía, cómo se nota que empezamos la temporada ahora de competiciones. Vamos de camino, chicos. Save myself by turning into stone. So save your judgment, 'cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.